Hoy día el ser mapuche es un acto de rebeldía, de resistencia ante un sistema neoliberal que aplasta a los pueblos indígenas originarios. El ser mapuche hoy día significa intentar buscar lo más natural, intentar buscar el respeto hacia la dignidad de nuestra madre tierra. Hoy día significa lucha, significa combate y resistencia. Eso significa ser mapuche hoy día. No tener libertad, que tu pueblo no tenga autonomía, que se pisotee la cultura, que se le otorguen derechos que después se les niegan. Eso significa. Que estos sinvergüenzas culiados de este país nos están dejando sin nuestras tierras, nos están dejando sin nuestro aire, nos quieren quitar el agua también, hermano, con su represa allá en Pailaquén. Y esto no es otra cosa que represión solamente para el pueblo, que el verdadero pueblo chileno, no el español que vino desde afuera a querer que llevarnos con todo, porque al final son ellos mismos los españoles los que tienen acá el agua, la luz y todo el tema de... Y por eso estamos luchando nosotros, para que esto se acabe, para que Chile vuelva a ser de los chilenos. Y los chilenos somos los mapuches, hermano. Ser mapuche en un contexto de ciudad, en un contexto de guardia, es resistir al capitalismo, al neoliberalismo, es también ser gente. La demanda mapuche es una demanda justa. Por eso que estamos aquí en esta marcha, porque estamos reclamando nuestros derechos, porque hace menos de 2 semanas mataron a un peñi, producto de que el Estado no está a la altura del conflicto. Este es un conflicto de Estado, no un conflicto de gobierno. Y eso es que no lo quieren entender los políticos. Y lamentablemente criminaliza la lucha mapuche. Nuestro Gualmapu, nuestro territorio ancestral, debe ser recuperado, debe ser liberado. Debe sacar las transnacionales, las hidroeléctricas del territorio mapuche. No más transnacionales, no más hidroeléctricas. No más forestales. Queremos que todos los huincas usurpadores como el Grupo Mate, el Grupo Angelini, los Luxinger, se vayan de las comunidades, se vayan del territorio mapuche. Ser mapuche es ser antagonista a este modelo que devora la tierra, que devora al ser humano y por eso los pueblos de la tierra en esta fecha alzamos la voz que la matanza, el exterminio sigue. Entonces la única forma es marchar y no solo ahora sino todo el año. Hay presos políticos mapuches, las comunidades están siendo devastadas, se secan los ríos. Entonces, nuestro modelo de vida, nuestro Raquisuam, nuestro Mapudungún está en contra de este modelo de explotación. Este conflicto, que es de América Latina completa, debe terminar. Y la forma en que nosotros vamos a lograr eso es luchando desde Chiapas hasta la región de Temucuicui. Un mapuche vive en los sectores marginales, Cerro Navia, La Pintada, La Budahuel. Porque al ser despojados vivimos en la periferia. Ahora nuestro pueblo se está organizando, está sacando profesionales adelante para formar una nación. Esa es nuestra meta, eso nuestros chachay, nuestros ancestros dijeron que tenemos que levantarnos a futuro. Y este es el futuro, acá ven los jóvenes que están luchando acá. Ellos van a levantar esta nación. Ni las balas ni la cárcel detendrán a la nación mapuche, como dice este lienzo. La sangre ya ha muerto muchos hermanos nuestros. Y van a seguir muriendo porque el Estado necesita intimidarnos. Pero la muerte nos detendrá la conciencia de nuestros hijos que tienen que levantarse para una futura nación mapuche. Hoy día nosotros nos manifestamos por la represión que existe en las comunidades, por la violencia con la que se reprime un movimiento social y político. Porque no se condice con lo que nosotros estamos pidiendo, con tanta violencia y tanta represión. Continuemos la marcha.